うん。<laughs> mm-hmm <clears throat> Entonces comenzamos con un minuto de meditación. Hacemos el Sutra del Corazón, la página 76. Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija. Acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también en el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras: Shariputra, Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om Gate, gate Paragate Parasamgate Bodhisoja. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabundo emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca. Que se Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sashadara Samarayape. por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen, que se apaciguen que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada separado de los problemas y las condiciones dañinas para el dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. hacemos el ofrecimiento de mandala que está en la página 98. Osashi. सान्जे चता सोखे सोनाम्ला चाँचो पादो धाने क्या सोचे राजे चुझे किपे सोनाम्जे गोला पिछे सान्जे Tratemos de generar una buena motivación que al escuchar estas sagradas enseñanzas nosotros las escuchemos con la intención de crear así las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda para poder ser capaces de guiar a todos los seres sin excepción nuestras madres

ahora estamos aquí reunidos y la razón por la que estamos reunidos pues no es por cuestiones de nuestro para solucionar aspectos de nuestro país ni tampoco ahora que hay problemas económicos pues tampoco es que estamos reunidos para poder resolver nuestra economía 카리던다 루루체 브레스노스 어 엔토세스 파라 케 에스타모스 루니도스 파지 마란즈 지 뇌야드 간게 기분도 그 여레스 네 도미다 마지부 잔도 그 여마르스 이 예나야 간즈 뇌야 게 기부도 만 마요 만도야 도미샤지 샤바 바원은 이제 연구 여레스 어다 데 교데겐 카르데니 연구도 대 마요데 간데스고도 어 근데 자주도야 던다는 어다 Bueno, pues estamos aquí porque queremos ser felices, deseamos la felicidad y no deseamos sufrir. Sin embargo, lo que deseamos, que es esa felicidad, no la podemos encontrar. Y por otro lado... El sufrimiento que no deseamos es tan constante y continuo como una lluvia constante que así nos caen estas situaciones no deseadas. Esto es para cuestionarnos de dónde provienen estas condiciones desfavorables, ver que provienen de causas y condiciones y

las acciones negativas que realizamos con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestra mente, estas acciones negativas o comportamiento negativo va a traer como consecuencia problemas va a traer como consecuencia lo que no deseamos. Por otro lado, acciones buenas que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestra mente, va a traer como consecuencia la felicidad que deseamos. Y eso es el Dharma. Porque hablamos de Dharma que significa dar forma, transformar cambiar. ¿Y qué es lo que estamos queriendo transformar? Pues nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. Uh -huh. Y esto, el significado de esto en el budismo, en especial siguiendo la tradición budista tibetana hay trans, lo transformamos a través del tantra y del sutra sí, sí. y probablemente aquí hay muchos ya antiguos estudiantes y, y, y tal vez van a, cuando escuchen esto otra vez como que ya les molesta los oídos escuchar lo mismo pero hay que tomar en cuenta que hay personas nuevas y que también es bueno que ellos lo sepan y que que, nos, que tiene que dar una introducción del tema <laughs> <laughs> Porque no es correcto hablar sin sin en ese caso de que explicar sin haber dado una introducción al tema. Por eso tiene que volver a hablar sobre la necesidad del cambio. De, de hecho José que siempre está aquí que está escuchando la, el cambio transformar cambiar 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 lo he escuchado tantas veces que todo el pelo se le ha caído. <laughs> amja se gres ina sabas ke sem bres ho así que probablemente para algunos volverlo a escuchar pues les molestará pero hay personas nuevas que también deben saberlo ni yo no sin que kare sana do ko ko do ko lo jense dan khande re sana te lega tel juna ke jong kharam do te sha ba ta gana re do ke jong kharam do jong je che ine ji thambu 어 농아 교수님 요번 돈다

Uh -huh. Pues bueno, hablamos del sutra y el tantra. En el sutra, ¿cómo se debe estudiar? Pues en el sutra, primero hay que analizar todo lo negativo que nos puede traer si seguimos por, por ese tipo de acciones, las consecuencias de esas acciones, las faltas de seguirlas realizando, las desventajas de este tipo de acciones. Entonces, primero hay que irlo analizando de este modo, conociendo las instrucciones, irlas analizando, las ventajas y desventajas. Y cuando conocemos estas instrucciones, estamos conociendo a su vez las acciones virtuosas y las acciones negativas. Y cuando nosotros conocemos bien cuáles son las acciones virtuosas, las acciones negativas, entonces ya nos adentramos a seguir ese adiestramiento a, que nos lleve a la, al bienestar, a la felicidad. Entonces no solamente se hace pues, porque lo dijo el Buda o porque lo dice mi lama, sino... A través de un proceso de análisis llegamos a una conclusión y esa conclusión, esa convicción es con firmeza. Porque no la hemos tomado a la ligera, hemos estudiado, lo hemos analizado y por eso es una convicción con más fortaleza. Y si alguien viene y nos dice lo contrario, pues no vamos a cambiar con tanta facilidad, porque estamos convencidos, gracias al análisis, de...

Y bueno, pues muchas veces tenemos la impresión de que es alguien ajeno a nosotros el que nos da infelicidad, que nos hace infelices, o alguien ajeno a nosotros el que nos hace felices. Y, y, lo, y lo percibimos así. Pensamos que es, es de afuera lo que nos produce felicidad o malestar. Por ejemplo, en el caso del malestar, pues es esa persona la que me ha hecho esto, esto, o la que me ha despedido del trabajo y me ha hecho un montón de cosas la que me está causando este malestar. Y a partir de esa idea, nosotros creamos muchas más ideas, muchas concepciones que, que, que son equivocadas. Y, y, no, y es entender que no es a, afuera el que está creando toda esta felicidad o es el, algo de afuera el que está creando nuestro malestar sino que son consecuencias de causas y condiciones que nosotros mismos hemos creado entonces el daño el malestar que experimentamos al igual que la felicidad que deseamos solo depende de uno mismo no hay un dios allá afuera el que te hace ser feliz o te hace ser infeliz o el que te va a hacer cambiar o el que te va a hacer desarrollar todas las buenas cualidades. No se trata de eso porque si fuera así, entonces ya el Buda, el propio Buda, que él ya ha desarrollado excelentes cualidades, ya nos hubiera cambiado a todos nosotros. Pero es que no depende de ellos, sino de nosotros mismos. Es decir, está en nuestras propias manos el crear nuestra felicidad. o al crear nuestro sufrimiento. Chidan en un zambulin de gana, chizo Quran ni no kameta tamdugo pe cha pangi chizo yores, ni chizo kibuchen chingiga chizo yores. Ne chizo ra bu ni lumbo sho den gi lumbo mi pho san gi chizo yores. O tagana shingi ni geri na gersu zo kamne mangu yongi. Ne kashe

problemas de todo tipo, una gran variedad. Y aunque puede ser una sociedad donde se experimentan problemas, hay quienes se encuentran bien, hay quienes se encuentran mal. Por ejemplo, en de, de, de donde él viene, pues es un país que, ha, que se ha perdido y esa comunidad ha tenido que trasladarse a otros lugares. Y bueno, esa es una, una situación que están experimentando en común, pero también hay situaciones que experimentamos o problemas que experimentamos a nivel individual. Pero también hay, hay quienes, desde, desde que nacen, se pasan toda la vida experimentando muchas dificultades, o quienes la están pasando durante toda su vida no pasan por muchas dificultades. Y. El hecho de que se viva en una sociedad con ciertos tipos de problemas que comparten en común es porque se ha creado una causa, una causa en común que por eso experimentan resultados o consecuencias similares. Eh, y, y no hablemos de problemas de un país. También hay otros elementos como pueden ser el, el agua, las lluvias que producen inundaciones o o el viento, los huracanes, o también los terremotos, los elementos naturales también van creando situaciones difíciles que un grupo de personas experimentan y es porque comparten esa, esa, esa causa y por eso comparten la experiencia de eso en, en conjunto. Pero es decir, esas situaciones es, un, es una causa que, ha, que han realizado en común y que, cuando la experimenta, cuando madura, pues la experimentan también de forma en común. Pero también hay problemas individuales, situaciones difíciles individuales. Y también estas dependen de causas y condiciones que uno mismo ha creado. En el momento en que ya se vive ese problema, reconocer, bueno, que si se tiene ese problema es porque uno mismo ha creado la causa. Y si identificar lo que proviene de una causa que uno ha creado y si no quiere volver a experimentar en el futuro una situación similar ahora es cuando debe de detener el seguir creando esas causas que lo lleven a experimentar esas consecuencias y también por otro lado cuando uno experimenta un problema darse cuenta de que uno llevaba a sus espaldas un, una carga una, una, una acción negativa que en el momento de que ya se está Viviendo el problema significa que ya ha madurado esa causa que traíamos cargando y por lo tanto nuestra carga es más ligera. Y de este modo es como nosotros estamos aplicando las enseñanzas y así es como también estas nos benefician.

Para eso pues necesitamos confiar con fuerza en la ley de causa y efecto, y cuando nosotros de verdad confiamos en la ley de causa y efecto. En esta vida ya nos está beneficiando porque nos ayuda a poder sobrellevar esas situaciones difíciles. Y también nos ayuda a crear nuestra propia felicidad. Porque si tenemos convicción en la ley de causa y efecto, entonces realmente practicamos para acumular virtud y evitar acciones negativas. Y cuando nosotros nos... Llevamos así la práctica de acumular virtud, evitar acciones negativas. La consecuencia de esto va a ser la felicidad. Y esta felicidad vendrá, vendrá por sí sola, porque, vendrá porque hemos creado las causas y condiciones. Y para eso necesitamos estudiar, para poder saber exactamente lo que debemos hacer, lo que debemos evitar pero cuando no se confía en la ley de causa y efecto, cuando no se analiza ni estudia la ley de causa y efecto y que a lo mejor pues lo escuchamos nada más, bueno, pues escuchar tiene una pues escucharlo, solo con escucharlo, pues una de las ventajas es que vamos dejando huellas en nuestro propio continuo mental, pero no estudiarla, no analizarla y no confiar totalmente en la ley de causa y efecto no nos ayuda a involucrarnos con seriedad en la práctica porque cuando de verdad se tiene convicción en la ley de causa y efecto entonces se le tiene miedo a las acciones negativas porque sabes que si haces una acción negativa estas va a traer consecuencias muy 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 malas y por eso le tienes miedo y evitas cometerla. por otro lado sabes con certeza que cualquier acción virtuosa por muy pequeña que ésta sea es buena te va a traer como consecuencia felicidad, bienestar y por esa convicción te esfuerzas en realizarla. y esto es gracias al estudio al análisis que es lo que dentro del sutra

en esta época que estudiamos el budismo, que se interesan por el budismo, pues sabemos que el principal representante de estas enseñanzas, el principal, casi el rey, el mayor expositor de estas enseñanzas es su santidad, el Dalai Lama. Y, y por eso el, el Dalai Lama, el propio Dalai Lama, enfatiza mucho la necesidad de estudiar. De hecho, si os fijáis, no dice pónganse a meditar, sino lo que más enfatiza su santidad es pónganse a estudiar. Sí. Ay, perdón, no, 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 no tomen, no, lo que más enfatiza el Dalai Lama no es tomar iniciaciones sino estudiar uh -huh, uh -huh. Lo, que, lo que enfatiza más que meditar más que tomar iniciaciones es el estudio uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la meditación y el, las iniciaciones son muy importantes y eso el propio Dalai Lama lo sabe a la perfección pero también sabe que es si no se han creado las causas es para poder tener la importancia de estos dos entonces no van a traer sus consecuencias la importancia es estudiar uh -huh. Porque si simplemente nos dedicamos a meditar, porque para poder meditar bien necesitamos de recibir instrucciones. Si no tenemos estas instrucciones y lo hacemos completamente a nuestro aire, sería como una persona que quiere es escalar y no tiene manos.

Eso tampoco es correcto. Se requiere de ambos. Porque si tú nada más te dedicas a estudiar y escuchar, estudiar y escuchar y no meditar nada, es como, es como tratar de coger un arco iris. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? Pues primero hay que escuchar, después hay que analizar. Y, y en tercer lugar, meditar. De, de todas formas, no, no va a explicar más al respecto porque dentro del texto que estamos viendo más adelante va a hablar en más detalle. Uh -huh.

Ahora, en el caso del Tantra, ¿cómo se debe de, de estudiar en relación al Tantra? Pues bueno, en el Tantra no se hace tanto análisis. En el Tantra es enfocarse en el maestro, confiar completamente en el maestro y... Vis Utilizar las visualizaciones. Pero para que este Tantra funcione, las causas para que traiga sus consecuencias esta práctica del Tantra es que uno debe tener la renuncia, la bodichita y la vacuidad. Entonces, si tú ya tienes estos tres y te relacionas con un maestro y confías en el maestro, entonces. No cabe duda que, claro, alcanzarás rápidamente, muy rápidamente, el estado de un Buda. Y, y, y eso es así como funciona el, el Tantra. Ahora, si tú a lo mejor no tienes renuncia, bodichita y vacuidad, pero sabes de qué se está hablando cuando se habla de renuncia, sabes, renuncia significa esto y esto y esto. Bodichita significa esto y esto y esto. La vacuidad es esto. Entonces. Porque tú ya llevas un conocimiento al respecto, cuando practicas el tantra, no vas tan perdido y lleva esa práctica lleva cierta, cierto potencial y tra traerá un, un resultado. Pero en el caso extremo, es decir, en el otro caso en el cual no se

Y bueno, pues ya habíamos comenzado con, con estas enseñanzas el martes anterior, la clase del martes. Pero nos le han pedido a Gesela que vuelva a recordar, que vuelva a mencionar de forma muy abreviada lo que se vio, porque no se pudo grabar esa clase. Entonces, por eso vamos a. a retomar desde el principio, un poquito nomás. Ta tambo, de jo ran se de geulse yeora seona da. A jage eonde seona. Ini budhisado. Ini manu balis wat se yeores. No. Ta budhi budhi se ade chanju se. Sado se ade semba se reo. manu se ade nobu se. Ini balis se achoa su gyuri indo se. Ta georan 센셰바다. 이니 Bueno, pues em, cuando vamos a hablar de este texto hay dos encabezados principales. Primero el significado del nombre del texto y luego el significado del texto en sí. En cuanto a su nombre, en sánscrito es Bodhisattva Mani Pali. Bodhisattva bod, bodhis, bodhisa, significa Bodhisattva. Bodhisattva Bodhi, Bodhi, Bodhi es, es iluminación. Sattva Bodhisattva. Y Mani significa la joya. Pali significará

en cuanto al bueno en cuanto a, a la, al título el título le llaman joyas rosario, es un rosario de joyas mm, joyas porque es algo que son unas instrucciones este texto son unas instrucciones que te dicen lo que debes hacer y lo que no debes hacer y qué mejor te, tesoro o joya que esto que, que en realidad no te va a hacer daño al contrario te va a beneficiar mucho te va es lo, lo mejor que sepas con claridad lo que hay que hacer lo que hay que evitar y por eso se compara como una joya como un rosario de joyas es como si fueran una de estas joyas que concede los deseos que cualquier cosa que tú le pidas te lo va a dar pues esto sería algo similar que si tú desarrollas esta actitud todo lo que tú deseas se, se va se va a cumplir y y si no tienes todavía ese nivel por lo menos el seguir estas instrucciones no cabe duda de que te van a ayudar y jamás van a, a crear ningún daño solamente va a traer beneficio ¿Está?

Es como un toro, la encorva. No, Kungo. Kungo. Sí, como como no, sí. este es un dicho tibetano que es sobre un burro. Es un burro, que al, al burro si uno le echa le echa tierra en las orejas, ¿cuál va a ser su reacción? Pues sacudirse. Entonces, <laughs> entonces a, a un burro le eches tierra se va a sacudir. Le eches, le arrojes polvo de oro, pues también se lo va a sacudir. Entonces, pues cuidado, no seamos como ese burro que nos arrojan polvo de oro y no lo sacudimos. <laughs> Porque esto, ¿qué significa? Que estas instrucciones, si uno de verdad las utiliza, las pone en práctica, se convierten en una joya. Si no, entonces no es nada. Uh -huh. En cuanto, bueno, el texto comienza con unos versos de alabanzas y esto son tres líneas. Uh -huh. Uh -huh. El primer, la primera línea dice me postro ante la gran compasión uh -huh. bueno dice postrarse pero también significa es un verso de ofrecimiento uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 미다카 khaa soosol kardin shimbo tila ngaar tochi shimbo yinsitaa jidin 토지 lawa yaar, taa dee tochi shimbo saa, tochi shimbo saa soo loo saa dee, ngaar thanaa nyingi shimbo loo chobo chobo yaar yas. taa nyingi shimbo chobo choyi naa, thikbaa taa nambaaya shumnaa shiaa batilaa, thikbaa tilaa, thikbaa sumu yaar yas, nyingi Y dice gran compasión. La gran compasión pues está representada en Chenresi. Entonces, por un lado puede comprenderse como postrarse ante la deidad de Chenrese que simboliza esa gran compasión, pero también a nivel cotidiano cuando se le llama gran compasión también se puede referir a aquellas personas que te han ayudado mucho, a aquellos que te han beneficiado mucho, a tus benefactores se les puede llamar la gran compasión. Aunque en este contexto en el cual estamos, esa gran compasión se refiere al, no solo al que te beneficia, sino realmente a, a, a la gran compasión, a aquellos que llevan un comportamiento de, de gran compasión, de compasión. Dentro del budismo se habla de. se puede plantear tres vehículos, el vehículo de los oyentes, el vehículo de los realizadores solitarios y el vehículo Mahayana. Y estos tres vehículos pues llevan a cabo, pueden llevar a cabo este comportamiento de la gran compasión. Y ante todos estos, pues nos postramos. Ante todos ellos también, pues hacemos ofrecimientos. Entonces, ¿cómo hablamos de ese gran comportamiento? Perdón, hablamos del comportamiento de la gran compasión. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es que estos tres vehículos pueden poseer este tipo de comportamiento de gran compasión? Uh -huh. Para empezar, todo, todo proviene de la compasión. todo proviene de la compasión. Por, por un lado, los oyentes y los realizadores solitarios siguiendo las instrucciones del Buda, confiando en su palabra, entonces, siguen sus instrucciones y de este modo logran liberarse del samsara. Mm -hmm. Y entonces, y, y por otro lado, ¿cómo es que se alcanza ese estado de un Buda? Pues para primero para ser un Buda prim, tuvo que haber sido un bodhisattva y un bodhisattva de dónde, dónde proviene entonces un bodhisattva proviene de tres tres dharmas y cuáles son, José

O también se puede decir de que un bodhisattva viene de tres comportamientos que son pues la, tener esa visión de la vacuidad tener practicar algo similar al comportamiento de los bodhisattvas y la gran compasión uh -huh. pero de estos tres de estos tres, la visión de la vacuidad y el comportarse de forma similar a los bodhisattvas surgen de la gran compasión. Por eso, todo, al, al final, su, su origen proviene de la gran compasión.

Paciencia, entonces tendremos muchísimos amigos. Pero si no tenemos compasión y no tenemos paciencia, lo que vamos a tener son muchos enemigos. Aunque hablamos de enemigos, en este sentido, no hay realmente enemigos, no hay personas que realmente sean enemigos, no hay seres que sean enemigos. Pero todas estas buenas cualidades surgen.

kāmpu jīga mārā vāsi tāngi tānggu sāṅdabu siya. Bhāda chūda lūyadabu dhā, yīni tsum jī dhūngi nāgula māsu yīni, yīni tsundhū tsum dhīyā 탄 lūyadāsi yīngzī yā jayatāni dhūsiya. Bhāda yīni, thār nirabu miṅba lā, yīni sāñjā yīgi yīngzī māyana, nīn dhuja tāndāli chūya tsum dhīyā mārā, Bueno, pues la gran compasión se le compara como la semilla. Es decir, para que salga un, una plantita, para que salga un brote, necesita de una semilla. Sin semilla no va a, sur, no va a surgir un brote sin, aunque se tenga el, aunque se tenga condiciones como agua, calor, si no está la semilla presente, no va a surgir nada. Puede que si la semilla del melocotón no la tienes, entonces no va a salir melocotones. Por eso se dice que es la gran compasión, la semilla de donde van a surgir. Y esa gran comp las buenas cualidades. Y esa gran compasión es necesaria al principio, porque es la, la gran compasión la que te ayuda a esforzarte y en, a seguir por ese camino. Pero también es necesaria a la mitad, porque es la que también te da ese, ese ánimo para continuar y no dejarlo. Y también es importante al final, cuando ya te conviertes en un Buda, gracias a que a la gran compasión estás trabajando para el beneficio de los seres. Entonces, la gran compasión es necesaria al principio, a la mitad y al final. Incluso cuando ya se tiene el resultado, el estado de un Buda, también sigue siendo necesaria esa gran compasión. Y esto lo que Gesela nos está explicando es lo que dice Chandrakirti en su texto de, de encaminarse a, a, al, al camino, entrar en el camino medio. Y Gesela pues simplemente es un mensajero que nos está dando el mensaje de Chandrakirti. <laughs> Entonces él nada más pasa el mensaje de Chandrakirti, de Chandra lo que dice. La segunda línea dice, me postro ante las deidades de fe de, o también de devoción. Hay muchos, muchos tipos de deidades. Sin embargo, aquí... En este contexto está hablando principalmente de la deidad de Chenresi. Y podemos bueno Gesela ha llegado a esta conclusión de que la deidad de devoción es Chenresi, porque este texto nos habla de cómo generar esa compasión de cómo generar la mente la bodichita nos, est o, o nos está hablando de encaminarnos hacia esa mente la bodichita nos está hablando de ese camino superior y por lo tanto la deidad de devoción en este contexto es sí la tercera línea dice me postro ante los lamas. ¿Ah? ¿Ah? Lamas ya de Los maestros. Yo oh, hacen Quran que lamas. <laughs> <laughs> Sigmendros. ¿Ah? Mm -hmm. eh? Chidan chena lamano cha sero sudo comas. ¿Ah? No coma. Ini cha yudu chuba kangalal cha sero lamas ya de. 공나메 와스 응 고공나메

Pero eh, la palabra en sí lama podría también en este caso interpretarse como aquello superior, aquello más alto, eh, es decir, aquello que es superior, aquello que es lo más alto. Ante todos ellos me postro, me, eh, me postro o también en otras palabras sería me postro ante todo aquel objeto que es digno de postrarse. Porque mmm, cuando hablamos de los maestros en sí, ellos tendrían que venir, la, el verso de alabanza tendría que venir al principio. Y si se fijan, es el, el último que aparece en este caso, porque más que nada se refiere a todos aquellos objetos superiores dignos de postración. Mm -hmm. Entonces eh, será que nos estamos postrando ante todos aquellos superiores que son dignos de nuestra eh, postración, de nuestra eh, eh, alabanza. ¿Ah? Entonces, con estos versos pues hemos terminado lo que son los se le llama versos de ofrecimiento, pero son versos de alabanzas de postraciones. Y ya entonces comienzan los versos que explican el texto en sí. Y la primera línea que aparece es um, abandono, um, abandona todas las dudas. Y José, ¿qué es lo que se la a, explicaba en este punto? De las dudas, ¿no? Uh -huh. Porque nos preguntó una cosa así el año pasado, de las la dudas. Y bueno, pues que lo tenemos que tener claro, que lo tenemos que ver claro. clara las instrucciones sin sin tener confusión pero que al final lo resumió así eh tek som pangora tonta que recena de tek som maquene ñamlen chegoreza oda tsukuna te dum te dum tomje no oda tele ni kula yosor keza meta tonta tendel shio lo siguru ¿no? 어 tam chay nāṁ pañññññ sa tēsumdi, chidhā 음 la inii nöy chingi tēsum nimuñ chingi tañ, tēsum kyawá yingi ñi yawarīs, kyawá yingi dini penta pangu yawarīs, inii tēsum lumma dēng yawarī, lumma dēngi dini penta thukumar nöy chingi ma rīs, inii tēsum Entonces, cuando eh, es, es por esa línea que acaba de explicar José, y cuando hablamos de abandona todas las dudas, es porque hay dudas que son dudas aflictivas, dudas dañinas, hay dudas que son virtuosas. Y hay dudas que son neutras. Esas dudas neutras, pues, ni, ni nos hacen daño ni nos benefician. Las dudas virtuosas nos pueden beneficiar mucho. Pero hay dudas que son aflictivas o dudas que son que, que nos, nos hacen. La duda, esa duda en sí nos está haciendo daño, nos está llevando a crear negatividad. Entonces, en primer lugar.

ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚᱢᱟᱨ ᱵᱮᱱᱚ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱫᱮ ᱥᱤ 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 ᱚ ᱛᱮᱥᱮ ᱚ ᱛᱩᱠᱥᱤ ᱥᱮᱭᱟ ᱭᱟᱨᱥ ᱤᱱᱤ ᱛᱮᱡᱩᱢ 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 Y bueno, eso por un lado, pero también abandona todas las dudas significa lo que ya José ha explicado que. Ahora, en este texto, nos va, nos va a decir lo que debemos de abandonar y lo que debemos de cultivar. Entonces, abandonar todas las dudas significa no dudar al respecto, tener la seguridad de que eso tengo que abandonarlo y que esto otro tengo que cultivarlo, que realizarlo y hacerlo sin dudas. Con mucha claridad y con mucha certeza. De hecho, también cuando estamos en el trabajo, cuando, cuando estamos haciendo algo, es bueno hacerlo con seguridad, sin dudas. Cuando empiezas a cuestionarte, ¿debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? Y empiezas a, a, a preguntar, pues alguien te va a decir: hazlo, no lo dudes, hazlo. Y seguro que eso te va, te va a venir bien, te va a salir bien. No lo dudes, hazlo con seguridad. En el budismo, en las enseñanzas budistas, en el budismo, se, se habla del análisis y cuando comparamos que análisis y fe. Lo más importante es eh, el análisis. Claro que la fe eh, es importante, pero el análisis tiene más fuerza. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahora, pero quedarnos solo analizando y analizando, analizando sin hacer nada, pues también eso no es correcto. Eh, tenemos que analizar, de decir, esto es bueno, esto es malo, esto... Si estamos hablando de acciones, esto, es, esto lo debo de hacer y esto no lo debo de hacer. Pero cuando uno lo analiza es porque dice, si hago esto, este tipo de acción, ¿qué beneficios me puede traer? O a lo mejor no me va a traer ningún beneficio y solo me va a traer desventajas. Pero todo ese conocimiento lo llegas a través del análisis y cuando lo analizas, entonces tienes mayor certeza de lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y a partir de ahí es cuando ya tienes que actuar, hacer algo porque quedarse solo con el análisis no es suficiente. Basándonos en un análisis dirigimos nuestras acciones y hacemos lo que debemos hacer con más con mayor convicción sin menospreciar la fe, que la fe también tiene un papel importante, pero el análisis es necesario para tener mayor seguridad en nuestras acciones. Uh -huh. Uh -huh. Y para esto, pues Gessela nos va a contar una historia con la intención de que les ayude a clarificar ideas. Y a lo mejor muchos de ustedes ya hasta la conocen porque aparece en la liberación de la palma de la mano mm. en el mm. libro del hambre mm. ah, sí, es verdad. <laughs> pues había una persona que tenía <laughs> ¿cómo puedo decirlo? cuando te da eh, ay, cuando te da viruela, que te quedan marcas en la piel, agujeritos ¿sabe? pues es una persona que tenía esas marcas

y vale y entonces el ama le dio como respuesta sería tu nariz y tu boca es como una como un un frijol lleno de agujeros es que seguramente habrá un, un tipo de de frijol no se llama aquí alubia Alubia con agujeritos, pero entonces le dijo, tu boca y tu nariz es como una alubia llena de agujeritos. Como los malas si se fijan que tienen esas bolitas, hay unos que tienen muchos agujeritos. Entonces el ama un poco así en broma le dijo, tu boca y tu nariz. Esta, es como una de estas semillitas o estas alubias llenas de frijolitos. Entonces cuando le dice eso, el otro pobre hombre, muy confiado en lo que le había dicho, recitaba lo mismo, recitaba eso, tu boca y nariz de un frijolito o una alubia llena de agujeritos. Y eso es lo que recitaba, recitaba recitaba, como mantra. Y con mucha fe recitaba su mantra, y con, porque también teníamos mucha fe y mucha confianza en el maestro y, no? y por no. eso así recitó muchísimos mantras o más que mantras esta esta frase y, no? y pues eh, curiosamente y más personas a verlo y recitando esta frase que él tomaba como un mantra, pero era una frase mmm, absurda de tu boca y tu nariz como una alubia llena de agujeritos. Y él lo, lo recitaba y lo recitaba con tanta fe que la gente se curaba. Los enfermos lo iban a ver, él recitaba esta frase y se curaban. Los que tenían alguna herida, él les recitaba esto y se curaban. Al, al, el caso es que se volvió muy famoso. Y pasando el tiempo, este lama que le había dicho esta frase, pues se enfermó. Y tenía un problema de que en su garganta le había salido como una bolita grande que le estaba, le estaba haciendo mucho daño.

A su servicio le decían que bueno, que había un practicante tántrico muy bueno que, que, que estaba curando y que a la mejor si lo traían le iban a curar de su de su enfermedad. Y entonces el ama dijo como la verdad le estaba haciendo mucho daño, pues aceptó que lo trajeran. <laughs> entonces llegó esta persona al que llegó esta persona y empezó a recitar esta frase absurda que le había dicho no tu boca y tu cómo era tu nariz y tu boca como una lluvia llena de agujeritos tu nariz y tu boca como una lluvia. De... entonces el ama cuando escucha esto le entra un ataque de risa que se ríe con tanta fuerza que la bolita que tenía aquí sale Disparada y se cura. Se curó, el propio Lama se curó de esa enfermedad. Y eso es lo que tiene la fuerza de la fe. Uh -huh. Y así como esta, hay otras historias que aparecen en este libro de Lamrim, de liberación en la palma de la mano. Está, por ejemplo, la historia de una, un hueso, perdón, un, un diente de un perro que se lo dan a una pobre señora y le dicen es una reliquia del Buda. Y ella, con mucha devoción, con mucha fuerza, gras, es, ahí se ve un, un buen ejemplo de la fuerza de la fe. Mm.

Sí, sí, sí. Y también hay otra historia que también de nuevo está en este libro de la liberación en la palma de la mano, en la cual pues había una... Este, una figura de un Buda.